Gustavo Murillo, central en la capital musical de América. Comenzaba el juego entre Tolima e Independiente Santa Fe. Primer lanzamiento de Omar Pérez y controla el arquero Joel Silva en la primera llegada del conjunto cardenal. Si lo hacía Olímpico con borde externo, pagábamos el televisor de nuevo, ¿no? O prendíamos otros 20. Atención, viene aquí Plata, el que se mete, Anderson Plata con la pelota, viene el centro, cruzado Pérez y de nuevo Joel Silva salva al Tolima. Qué bonito centro. Stracualursi no ha marcado, pero no sé, son gustos. A mí me parece un muy buen jugador Stracualursi. A mí también. Otra vez Santa Fe con la pelota y precisamente está Stracualursi. Atrás el esférico para Gómez, que le pega potente y muy seguro Silva. Las primeras acciones para el equipo visitante, Santa Fe llegándose, acercándose. Muy clara la del cabezazo de Omar Pérez. Aquí sacó incómodo el remate Gómez, un hombre que le pega muy bien a la pelota y que venía a hacer un buen gol frente a América. Ahora saca Joel Silva para que se sacuda el Deportes Tolima. Aquí hay una infracción que señala el juez y viene la tarjeta. Es la primera amarilla, Almir Soto. Le hacemos referencia porque Santa Fe terminó jugando con 9. Ataque el cuadro tolimense. Atención que le queda ya a Bordós, que se entra y esa pelota que pasa y la alcanza a tocar el arquero dándole trámite hacia el tiro de esquina. Viene el tiro de esquina, ahora se levanta ahí Luis Felipe Cardoza. ¡Adentro, gol! ¡Gol del Tolima! Luis Felipe Cardoza, golpe de cabeza, el primero gol del Tolima. Se le avivó el que lo marcaba, le arrancó primero, miren, track. Y ya no había nada que hacer, llegó bien a la pelota, cada uno tenía su marca, marcas individuales, cada uno responsable de su jugador y precisamente el hombre que responsable de Cardoza estaba por detrás. Pero fue el 5, me pareció que era Almir Soto. Es, sea, que, no... es que había ahí una pequeña cortinilla. Claro, una cortina. Porque, claro, Juan, porque no resulta lógico que el segundo mejor cabeceador del Deportes Tolima lo mantenga Almir Soto, que no es tan alto, y no los centrales, o sea, Urrego y Henao. La celebración de Luis Felipe Cardoza. El Tolima estaba arriba, eso era el minuto 38 de juego. Estamos ya en el descanso y nos vamos para el segundo tiempo. Y atacaba el cuadro tolimense. Atención que se va el Bordós, se va el Bordós. Espera por la mitad, Ángelo. Espera también Marco Pérez. Sigue el Bordós. ¡Qué jugada del Bordós! ¡Qué jugada! Marco Pérez ajusta el gatillo y gol. ¡Golazo! ¡Gol del Tolima! ¡Marco Pérez! En ese momento, mientras celebraba Marco Pérez, veíamos al árbitro Murillo expulsando a Almir Soto. La vamos a ver más adelante. Marco Pérez no se le... Vaya y abrace a Albornoz. No tiene ni que celebrar. No tiene gol feo Marco Pérez, Juan. Sí, tiene un remate de media distancia y generalmente sus goles son bonitos. No, pero la jugada... Para la jugada de... Además que uno, todos van a buscarlo. Dos, tres y el cuarto. Por esa patada. Mire... Perfecto el árbitro, porque procede disciplinariamente después de que la jugada termina. ¿No se resbala Almir Soto? No sé, no, a mí me parece que sí va a buscarlo. Claro, después de que se había sacado a tres compañeros. A ver. A ver, track. No, va a buscarlo, sí. Va a buscarlo. Y era amarilla y tenía amarilla. En esta me parece, para mí, por lo menos respecto a otras opiniones, perfecto el árbitro. Golazo de Marco Pérez. No, ya dijeron ustedes, no hace gol feo este hombre, ¿ah? Sí, como puede hacer un gol de chilena, como hizo en Barranquilla, puede perder uno al frente del arco, a un metro. La tiene Jonathan Gómez. Entrega para Omar. Pérez que levanta. Bien posicionado, ¿no? Sale Silva. Y ese balón que le envía afuera el defensor, pero creo que se había invalidado. No, fue tiro de esquina. Qué pase el de Omar Pérez. Se debió invalidar. Sí, sí. Lo malo para Santa Fe fue que le quedó a Gordillo, pues que sabe jugar y marcar, pero no va a hacer goles. Otra pelota al área, golpe de cabeza y adentro. Salió. Dice que no, que sí, no se vale. Se vio clarito que salió, mire. Era imposible que esa pelota llegara ahí, mire. ¡Tuc! Claro. Salió. Igual no era también falta contra Joel Silva. Por el aire. Viene el Tolima de nuevo. El Tolima a la carga. Espera Ángelo por la mitad. De nuevo Marco Pérez, parece la jugada anterior, ¿no? Y ahí llega Ángelo. ¡Ángelo, gol! Es el San Andresano. ¡Gol del Tolima! Ángelo Rodríguez, el goleador que reaparece. La iba olfateando, mire. Aquí acelera. Y le ganó Urrego. Qué buen movimiento de Ángelo Rodríguez. En la transmisión preguntaban Campo Elías y Jorge Elías Torres
que quién les gustaba más, si Ángelo Rodríguez o Denis Estracolursi. La gente puede opinar, numerar lo mejor de la fecha. El hincha de Santa Fe está que escribe si le gusta o no su equipo. Bonito gol también del cuadro tolimense. Y Ángelo, que estuvo lesionado, ¿no?, al comienzo de la liga. Una lesión grave. Sí, de hecho, mire que el Deportes Tolima ahí va apurando y no tiene, por ejemplo, a Santiago Montoya Muñoz. Un jugador muy importante. Se lesionaron el mismo día. Se lesionaron igual. El mismo día con Ángelo Rodríguez, el mismo partido. Para los que preguntan que Santa Fe, ¿por qué puso algunos jugadores diferentes? Bueno, 80% de la nómina titular tiene Copa Libertadores. Nada más y nada menos tiene que ir a Vila Belmiro a jugar con Santos esta semana, el jueves. Vuelve a la carga el Vinotinto Yoro. Uy, fuerte de Urrego. ¡Urrego! ¿La analizamos o Juan Felipe se anima a decir? Está clarita. Roja clara. Clarita. Para Urrego, Héctor. Va a ir a buscarlo directamente. Ahí está. ¿Sí? Aquí se ve más fuerte sobre Abimile Rivas. Viene Carlos Henao, le apunta con la zurda Henao, se le pasó a Silva, gol. ¡Gol! De Independiente Santa Fe, el central Carlos Henao. Hay un detalle en ese gol que una cámara no lo va a mostrar. Mire, 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 ahí va moviendo la barrera. Javier López. Javier la va moviendo, le abre el espacio a Henao y ahí cuando pica es muy difícil. Todo el mérito para Henao, pero para mí es gol de arquero. Sí, tiene mucho que ver, joven, en esta. Había tapado muy bien, pero... Déjeme, le doy la manito con lo del pique previo. No, es una buena pegada. Al estilo Carlos Rendón, ¿no? Que la hacía picar un poquito antes. El Tolima otra vez. El arquero que da rebote. ¡Marco Pérez, gol! No, señor, anulado. Estaba adelantado Marco Pérez. Es lo que se señala. Deportes Tolima nunca le había marcado más de 2 goles a Independiente Santa Fe en torneos cortos. Los Pijaos no le ganaban los Cardenales en casa desde el 26 de septiembre del 2020.